Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues resulta que iba a grabar ayer, pero ya pues grabo hoy y ya está. El vídeo de hoy trata de una cosa que me llamó ayer la atención. Estaba yo en la cocina tranquilamente tomándome un café con leche y una pastilla de sacarina. Dos no, porque se endulza demasiado y no me gusta tan dulce, me gusta con el puntino amargo. Mientras con mi móvil revisaba el portal de noticias meneame.net. Así que estaba tranquilamente navegando cuando ¡noticia salvaje aparece! La noticia como tal tiene un toque serio, bueno, es seria. Lo que pasa que, no sé, es que como la describían a mí me resultó graciosa. Llamadme cruel si queréis, pero a mí me hizo mucha gracia. Os la leo. Gases intestinales de 90 vacas causan explosión en una granja en Alemania. En el anterior vídeo yo hablaba de la mierda del hipopótamo y de las consecuencias que podía traer, que acababa salpicado. Pero los pedos de las vacas no se quedan atrás. ¿Eso es un peligro? Os voy a leer la noticia. El gas metano generado a partir de los gases intestinales de 90 vacas hizo explotar una granja alemana, dañando el techo e hiriendo a uno de los animales, dijo la policía. Se ve que a las vacas no se le puede tomar declaración, entonces, pues, un animal tampoco entiende, no es como una persona que pueda hablar, ¿no? Aunque os voy a decir una cosa, los animales son como las personas, nada más que le hace falta el habla. Los altos niveles de gas que se habían acumulado en la instalación de la ciudad central alemana de Ransdorf, digo yo que se pronunciara así, dio lugar a una carga eléctrica estática causada por el gas, que desató un pequeño incendio. Lo mejor de todo es el final de la noticia. Una vaca fue tratada por quemadura. No es una cosa que yo me esté inventando. Abajo en la caja de descripción os voy a dejar el enlace a la noticia para que la comprobéis. Tú imagínate, 90 vacas metidas en la granja. Las vacas pues estarían comiendo y tirándose peo. Un animal no es como nosotros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si estoy con gente de confianza, pues a mí me da igual tirarme un peo, porque yo que sé, pues ya me conocen, porque ya saben que yo soy muy peor. Pero si estás con gente desconocida, tú el peo te lo aguantas, no te lo tiras. Los animales no tienen entendimiento para esas cosas. Los animales pues están comiendo y dicen, pues me apetece tirarme un peo, pues se tiran un buen cuesco y ya está. Pues tú imagínate 90 vacas, que eso sería en un sitio cerrado, digo yo, no lo he visto, pero sería un sitio más o menos cerrado. 90 vacas tirándose peo, eso genera como una especie de burbuja de gas. Es como cuando miras a través de la lumbre, que se ve así como las imágenes distorsionadas, pues a lo mejor la atmósfera que se respiraba en aquel momento era así, ¿no? Tú veías las vacas así un poco distorsionadas. Aquí hay metano. Se encendió la chispa por la electricidad estática, aquello me dio el peo y nunca me lo he dicho. Y tú fíjate, hasta una vaca la tuvieron que tratar por quemadura. Una cosa os voy a decir, eso es energía renovable. No sé vosotros, pero yo a las vacas, a partir de ahora, le conectaría un tubo en el culo que vaya a una bombona de gas y tenemos, pues mira, tenemos bombonas de butano, bombonas de propano y podemos tener bombonas de metano, que son las que van conectadas al culo de la vaca, se va rellenando y luego tú ya solo utilizas. Aquí horas, horas le he echado. Yo me imagino a la prensa cuando fuera a hablar con el dueño de la granja y le preguntara, pero hombre, ¿pero qué ha pasado aquí? Si yo fuera el granjero, yo diría, pues nada, que esto más que nunca hoy ha sido una explotación ganadera. Tú fíjate lo que hacen los peos de las vacas, menudo peligro. Y ya tan solo me queda deciros que si me queréis decir algo, pues abajo en los comentarios, pues me lo podéis poner, ¿no? Os invito a que os suscribáis a este canal si os gusta el contenido, aunque últimamente estoy subiendo cosas un poco escatológicas. Te agradecería mucho que le dieras a me gusta, aunque los peos no sean una cosa agradable. Y ya así, como si fuera una bomba fétida en vídeo, lo puedes difundir por todas tus redes sociales, que la gente se entere del poder de las vacas. Y yo ya me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.